Ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que tenemos redes sociales a través de las cuales puedes ponerte en contacto con nosotros y ganarte también una de las pulseras que nos trajo la Maestra Blanca y además también de algunos de los premios que hemos tenido a lo largo de la semana. Ahí mismo se ganaron las invitadas, bueno, los premios de la semana pasada, ¿no? Exacto, y aprovechando, pues vamos a mencionarlos para que las personas sepan quiénes ganaron. Entonces, ganó Axel Romario, también Arán Santalva, Stock Talk Fotografía y Adamari. Ustedes cuatro pueden venir aquí a las oficinas después del programa. MBM, después del programa, a partir de las 11 de la mañana, a recoger sus premios de la semana pasada, que eran diferentes artículos de diseñadores oaxaqueños. Y recuerden estar en contacto con nosotros a través de nuestra página oficial, que es De Buenas MBM. Ahí vamos a estar haciendo las dinámicas. También, sobre todo, para estas pulseras que acaba de traer la Maestra Blanca, ahí se las pueden ganar. Además, puedes llamar al 205-6300. Me parece que sí es el número, aún no me lo aprendo. Pero puedes llamarnos también a ese teléfono si quieres alguna... Si tienes alguna invitación a algún evento en especial, bueno, para que nosotros vayamos. Vámonos rápidamente a esta sección que es la receta, donde el chef Ever nos preparó un delicioso aguachile para que podamos ir a... Bueno, para que lo puedan realizar también ustedes. Y perfecto para esta Semana Santa, perfecto para esta temporada de calor. Es un platillo muy fresco, sencillo y fácil de replicar en casa. Vamos a verla, esta receta. Buenas, hoy les tenemos una receta ideal para esta Semana Santa de vacaciones. Y yo creo que no nada más para esta semana de vacaciones, ¿no? En Semana Santa, sino todos los días, porque en Oaxaca siempre hace calor. Y una receta con mariscos siempre es ideal. Estoy con el chef Ever. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? ¿Qué nos vas a preparar? Hoy les vamos a preparar un aguachile clásico, tradicional de la casa, cocinado en jugo de limón. Sí. Los ingredientes tenemos de este lado. Aquí los tenemos. Cilantro, chile serrano, pepino. Jugo de ceviche, pimiento, olivo, salsa inglesa y sal. Claro. A ver, ¿por qué no empezamos con la receta? Dime, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Ever? Pues el primer paso sería es cocinar el aguachile. En este caso, ¿nos puedes ayudarme? Sí, claro. Te lo paso para acá. Un tenedor. Muy bien. Mira, yo ya lo iba a agarrar, Ever. No, oye, pero está genial que lo pongan así con su colita, con ¿no? Cola. Es mucho más fácil. Es una presentación más que nada. Y claro. Por ese lado, importante que tengan la cola. Oye, no, pues todos los camarones, ¿no? Digo, sí. O sea, a mí sí se me está antojando ya esto mucho. Bueno, le vamos a agregar sal. Ajá. Sal, sí. Bueno, será media cafetera. Esa, ¿no? Ajá. Le agregamos es una taza de jugo de limón. Natural, ¿verdad? Natural, exacto. Natural. ¿Qué tipo de limón es el que más recomiendas utilizar para esta receta? Pues yo recomiendo el que cosechamos aquí en el estado, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lo tenemos que dejar? A cocinar por 15 minutos aproximadamente. 15 minutos. En lo que se está cocinando el camarón, vamos a preparar la salsa. Ah, perfecto, aprovechamos, ¿no? Vamos a agregarle el pepino. Ajá. Bueno. Aquí le pongo el cilantro. Sí, claro, el cilantro. Ajá. Ok, vamos perfecto. Vamos a agregar un toque de pimienta. Ajá. Pimienta negra. Jugo de ceviche. Este jugo de ceviche, bueno, ya lo tenemos aquí preparado, lleva un procedimiento. Bueno, es donde se cocina el filete y es el jugo que suelta. Ah, entonces, y deja un sabor, ¿no? Claro, rico. Qué rico. Entonces, lo vamos a agregar muy bien. Al vaso de la licuadora. Una media sopera de inglesa. Y ajá. Ya lo ponemos a licuar, déjame verlo. Ya, ¿verdad? Porque tiene que quedar medio densa, ¿verdad? Sí, no claro, puede quedar tan caldosa, digamos. Bueno, pues aquí ya tenemos el aguachile ya cocido. Este es el color, a ver, ¿sabes qué? Déjame, levanto aquí este camaroncito para que vea la señora. Este es el color ya que tiene que agarrar para que ya le puedan mezclar la salsa, ¿no? Sí. Vamos a emplatar el aguachile, vamos a montarlo. Bueno, esto ya es cuestión de creatividad, ¿no? Pues esta es la salsa que acabamos de preparar. Más que nada. Lo acabas de preparar, ¿no? No, mira, está deliciosa la consistencia. Sí, okay. Sí, sí. Bueno, entonces, perfecto. Lo que vamos a hacer es bañar el camarón, cubrirlo de esta salsa de aguachile con los ingredientes, ya sabes, ya lo tenemos en pantalla. Rico. ¿Estás? Sí, claro. Que esto, bueno, pues es como, ahora sí como tú dices, ¿no? Es así que del gusto de cada quien como lo quiera preparar. Entonces es el momento de agregarle ¿la cebollita? La cebolla morada, bueno, vamos a tratar de darle un poquito de
presentación. Claro. Es muy importante darle presentación a tus platillos. Súper. No, bueno, pues yo me enamoré de esta receta. La voy a ir a hacer en mi casa este fin de semana para compartir con mi familia. Bueno, para darle el último toque, que será paprika. Me gusta mucho. Ah, perfecto. Sí, que igual y pueden utilizar, si quieren, más picoso, a lo mejor chiltepín o sal de gusano. Que le o sal de gusano, más oaxaqueño, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, pues esto fue la receta del aguachile. Muchísimas gracias, Chef Ever. Vean qué delicioso quedó. Sí, riquísimo. ¿No? Otra opción es que le pueden poner también una mayonesa a la tostada, ¿no? Es un aderezo para que... de chipotle. Ah, perfecto. Y mayonesa, ¿no? Uh-huh. Un aderezo de, ahora sí que de la casa, muy conocido. Perfecto. Bueno, pues esto es la receta del día de hoy, un aguachile delicioso. Señora, bueno, pues yo los tengo que dejar porque alguien se tiene que sacrificar, claro. Y esta voy a hacer yo. Así que bueno, lo voy a probar. Sigan con nosotros en De Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal con la receta? La verdad, carísima, cocinando, sí, ya creando tu propia receta. Y sabes que estábamos varios aquí de compañeros de Buenas y la verdad es que quedó muy buena. Sí, quedó súper, muy rico. Es sí, muy se fresco, veía muy rico. Es muy rico y el camarón, como está cocido en el limón, toma un sabor totalmente diferente. El chef Ever se portó súper lindo. ¿Y qué tal quedó de claro. picoso? O sea, ¿sí estaba muy picoso? Fíjate que, bueno, a mí me encanta más así como que con tipo habanero, ¿no? Ah, pero bien. Sí, estaba suave. Estaba suave. ¿Sí? Sí. Pues para la próxima vamos todos, ¿no? Sí. Vamos todos a darnos nuestra vuelta, pero también dense su vuelta por el Facebook de Maritza Villegas. Ella es la encargada, pues, de ponernos estos hermosos accesorios. Son hechos de filigrana, es un trabajo en equipo que se hace con artesanos oaxaqueños, diseñando también accesorios totalmente novedosos, joyería sublime se llama. Entonces, sin duda es un accesorio que va a dar un toque diferente a tu ropa ahora que se acercan las graduaciones, ahora que se acerca un evento especial. Acude con Maritza Villegas a través de su Facebook para poder ponerte en contacto con ella y pues consumir también local. Bueno, pues ahí está, ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. ¡Bravo! ¡Bravo para Jorge! Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, contento de estar otra vez con ustedes. Sí, bueno, pues gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge, cuéntanos, ¿de qué trata esta colección que vienes a mostrar hoy? Bueno, mira, la colección es muy étnica, pero quise hacer como cosas diferentes, un poco más arriesgadas, como tal vez artesanías destinadas a una pared o utensilios, volverlos una joya, ¿no? Que están un poco arriesgadas, pero siento que quedaron padres, ¿no? Están padres, sí, están como muy buenas para fotos o para pasarela, claro, ¿no? Claro, para el editorial y también para pasarela. Pero también se vale como que sacarlos, ¿no? De la pasarela y tal vez tienes algo muy básico y con un collar así de llamativo, pues ya como que le das ese acento a tu outfit. Claro. Además, yo creo que el turista que viene a visitar Oaxaca ve de pronto ese tipo de accesorios, le llama la atención, ¿no? Porque muchas veces se llevan como la artesanía para la casa, pero de pronto cuando tienen algo contemporáneo como esto, pues les llama también la atención. Sí, y ahorita que está de moda como ponerte estos accesorios en el cabello, está padrísimo. Estas yo soy fan de eso, entonces voy a quedarme. Y aparte es carrizo, ¿no? No lo habíamos visto como en accesorios y siento que es una muy buena idea. Claro. Claro, sí. ¿Cuál es el nombre de tu colección? Yo le puse Calenda. Como que está muy inspirado en Oaxaca, en lo que son las señoras, las que trabajan en la cocina, tal vez, todo. Yo siento que dice Oaxaca por todos lados, ¿no? Claro, sí. Y creo que también lo interesante es que ahorita las modelos que nos estás trayendo traen también vestimenta típica. Sí. Y a veces es importante porque todas tenemos por lo menos una blusa típica, ¿no? Sí. Y poner un accesorio cambia totalmente. Sí, cambia mucho. Y aprovechando, quiero agradecer a la diseñadora Yuridia Lorenzo, que nos prestó las blusas de San Juan Colorado, que también están muy padres de telar de cintura, ¿no? Y que complementan muy bien, como dice ella, una blusita muy básica o regional, y le pones un accesorio y ya. Jorge, tus diseños van desde la pulsera, el collar. Sí, el arete, los aretes todo. También, sí. ¿No? A ver, de este lado hay unos aretes. O sea, también lo que me gustó en esta colección es como integrar estos elementos religiosos, como la fe de los oaxaqueños, y también traerlo en un accesorio y súper original también, ¿no? Soy me encantan esos azules. Ay, Dios. Soy muy de hacer maxi aretes, entonces me encantan como... Te encanta que se vea, que se luzca. Y a veces como que te pones el maxi arete y ya no necesitas como preocuparte de la pulsera y así. Sí.
Y están muy padres. Y muy bonitos también los colores que estás ocupando, sí. Las piedras, los elementos. En las coronas, pues hay hojalata, en los collares hay barro, hay barro. Diferentes texturas, sí. Que van dando también un sentido y una forma diferente a tus diseños. ¿En dónde los podemos encontrar? Bueno, pues los invito a la Expo Moda Étnica 2017 en Reforma 406. Y los espero también el miércoles a mi pasarela a las 6:30 de la tarde en el mismo lugar. Para que chequen y chequen todo esto completo, estamos planeando algo muy bonito para que les guste. Jorge, siempre es importante resaltar el apoyo que hacen los artesanos en nuestro estado. En este caso, ¿todas estas creaciones se hacen aquí en Valles o en sí. alguna región? Es como esos paseos que te das por pueblitos, por mercados, y ahí es donde yo voy como recolectando que el carrizo, que la artesanita, okay. las cuentas, todo sí. esto, y siento que es una manera de apoyar también a los pequeños productores, sí, claro. comprándoles sus artesanías y ya yo las convierto como en un accesorio. Están muy bien, sí, están padrísimas. Muchas gracias, pues aprovechando aquí que estás con nosotros, Jorge. También nos va a dar regalos, chicos. ¿Sí? Ah, ¿nos van a dar sí, regalos? Sí, una pulsera y un choker para que las, no sé, ustedes deciden la dinámica. Perfecto. Y vean sí, eso. Yo los quiero invitar, digo, si tienen ganas de disfrutar algo que tenga que ver con la gastronomía oaxaqueña, pues yo los invito a Tlayudas El Negro, que es un restaurante familiar donde ustedes pueden encontrar el sabor 100% oaxaqueño. Su especialidad obviamente son las tlayudas, además de las flautas, las tostadas ricas en tasajo, cecina, chorizo y costilla. Está abierto de lunes a domingo de 1:00 a.m. a 1:00 p.m, oye, chicas. Órale. Si tienen el antojo, por eso de las 12:00 p.m, claro. no se preocupen. Además tienen servicio a domicilio de 2:00 a 11:30 y pues visítalos, la atención los caracteriza, los encuentras en Vicente Guerrero 1029 Centro, si no te gusta, no pagas. Oye, eso está súper. Eso está sí. perfecto. Yo la verdad es que son inconmensurables. Yo digo que te llenan demasiado, ¿no? Son sí, como muy buenas. Están es lo mejor, a mí me encanta delicioso, el de ahí, sí, sí bueno, sí, pues vayan a probarlas. Vámonos rápidamente a un corte. Muchas gracias, Jorge. Gracias, por Jorge. Recuerden, el miércoles es la pasarela y en la Expo, ¿no? Sí, chicos, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como De Buenas MBM. No se despeguen porque en un rato más nos vamos a armonizar en todo el set. Recuerda, hashtag 5 años contigo.